Bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal ¿Qué pasa, Live? Mi gente? Yo soy Valeria Canavati. Yo soy Pop Machine. Y por acá, Serge, ¿cómo van? De entrada, invitaciones para que se suscriban nuevamente aquí en Animal, donde analizamos y reaccionamos las canciones que ustedes más les gustan y obviamente los artistas que más aman. El señor Anuel, que bueno, pues volvió con ese tema de Mercedes Tintía, que le ha ido bastante bien, ha tenido una acogida interesante para tal vez las anteriores canciones que había lanzado Anuel, volviendo un poco a la escucha del mainstream, que se había desaparecido. Que hablando de Mercedes Tintia, el otro día estaba mirando, escuchando con atención la letra y tiene bastantes líneas muy parecidas a las del Maquinón, que para adentro no se ve, que el cristal de 5, que el capsuleo. Que pero no eso pasa sé. Mucho en Puerto Rico, ¿no? Como que se pone a una misma temática le dan muchas vueltas y pues ya como que hasta que se quema y otra. Bueno, vamos a ver este tema, a ver para dónde tira. Nosotros. Volviendo a su look más. Bueno, y por ahí que se rumoraba que Anuel había terminado con Yailin, ¿no? Se habían dejado de seguir y no sé qué cosas. Entonces, pues, ¿quién sabe? Y en efecto, como que uno no ha vuelto a ver mucho video, no han vuelto a aparecer tanto juntos. La verdad, puede que sí. También sea por marketing. También sí. Cero fotos y video, no me dejo ver. Sexo y calidad en el cuarto del hotel. Y todas estas prendas son mías. Botarse al día. Siempre ando con lo mismo desde que nadie creía. Cabrón, esto ya lo sabía, está cabrón como ella antes. Eso es una canción como muy para la marca Anuel. Siempre ando con los mismos desde que nadie me creía. Super real hasta la muerte. Real hasta la muerte. O sea, esto es un statement de marca hasta ahora esta canción. Que es, pues, es poderoso para posicionar por lo menos lo que has venido diciendo en tu carrera, que es ser real hasta la muerte. Ustedes no querían y ahora quieren con nosotros. Para los OGs, para la gente que les gusta, para los core fans, es un tema muy soñable, o sea, es muy... Sí, es agradable. Es de meterse en un vibe ahí, como dejarse ir, pero pues sí, obviamente no es un tema mainstream. Dado un product placement a Reebok, pero ni el hijo de puta en este video y en el anterior. Es que Reebok se deal costó una millonada. Acaba de salir una edición de Reebok con Anuel y seguramente eso hace parte de un deal más grande de aparecer en varios videos. Del año completo, una sí, de que él sea ambassador de marca, que aparezca con las prendas Reebok y pues acá. Pero pues sí, le está ayudando ahí a la marca. Y una fuente muy conocida que nosotros supimos, que trabajaba para Sony, que es donde se manejan muchas cosas de Anuel, que es básicamente imposible conseguirlo para marcas. O sea, que es uno de los artistas que prácticamente no colaboran con marcas, no le gusta, no es lo de él, es imposible pues llegar hasta él. Pero bueno, Reebok lo logró en este caso. Tú no te enamoras, no estás en sentimiento, tu tatita es el que llora. Kobe y el Laker, violan en Chicago, Tom Cody, Undertaker, Messi y Ronaldo. Este es pa' los haters, en su madre me cago. Y antes nadie me quería, pero ahora quieren con nosotros. Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos. Siento que esto pasa mucho con artistas.
o sea, como que de que del tema de tipo no me creían, no se sumaron al barco y cuando está funcionando sí. quieren estar ahí con nosotros y pues nosotros somos el team que creyó en el proyecto cuando no era nada y cuando era cero y ahora todo el mundo se quiere sumar porque está funcionando. No, eso sí es algo que pasa, yo creo que 100 de cada 100 casos. Siempre, a ver, siempre cuando empieza a funcionar un proyecto, alguien que no te vio valor, pero que se siente lo suficientemente cercano a ti, pues llega y te dice, ay, no, qué bien, que te esté yendo bien y tal. Pero pues siempre se valoran a esas personas que vieron cuando todavía no había nada. Exacto. Mm. Y este es el real hasta la muerte, ¿no? Pues la vibra de estar con los míos. Cualquier artista, o sea, que no se les olvide a los artistas de apreciar a esa gente que estuvo con ustedes desde el principio y que se queden con ustedes y apreciar a tu equipo y esa gente que lo dio por ti, por eso funcionó el proyecto. La mayoría de gente que llega muy arriba como que se permanece muy cercana a la gente con la que inició. Obviamente siempre hay personas que van y vienen, pero no sé, tipo uno se pone a pensar, no sé, Bad Bunny sigue trabajando con la paciencia que pues empezó con él cuando no había nada y ahí están arriba... o lo de Karol, digamos, con Ovi en su momento. Que Ovi empezó como el Balvin DJ, sí. con ¿cómo con se Sky, llama? Con Sky, con DJ, como, puta, se me olvidó el nombre. Pope. Ah, con Pope. Con su DJ Pope. Entonces, como que uno se pone a analizar mucho. De hecho, ahorita en el concierto que fuimos de Rosalía, ¿no? Que dijo que el pianista con el que ella trabajaba. 10 años con ella. Ya, o sea, pero 10 años es qué. 10 años Rosalía estaba en el colegio. Los o sea. No, antes. Creo que era antes de Los Ángeles, ¿sí? Te debe ser todito en coma, soy César de Roma. Y estoy pegado a un país que no entiende mi idioma. Tengo chacarros que ni uso, hasta me da vergüenza. Se la donqué en la cara por más que monten defensa. Y tú eres mío desde que el can él tenía trenza. Yo te lo meto y se lo que tú piensas. Yo nunca había no encontré. Yo tampoco. O sea, está muy OG. O sea, eso ya es... Gente, pues, como ya que escuchó la, pues, no sé, la primera canción. O por ahí conocí a Anuel en freestyle, o sea... Anuel con trenzas. No, eso sí. Eso siempre tenía el mismo, da él. Eso ya está muy caleto. Pero entonces eso fue lo que le tumbó el pelo. ¿La trenza? ¿Una trenza así? Sí, no, las trenzas pues, jalan un resto del pelo y eso hace que se caiga. Absolutamente. Es ver a Anuel ahí como un trabajo de un día de sesión. Sí. Sí, lo que me parece es que el tema se está sintiendo innecesariamente largo. Sí, ya o sea, está. Ya es como 3 minutos 30. Como que siento que sienten que necesita estar largo por ser de que trap, ¿sabes? De que no, es que tiene que estar más largo. De pronto. Como que es palabreo. Sí. Tiene que haber contenido. Y tú me mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con otro. Hermano, tipo ya. Que ya está tarde. Siento que mucha gente se va a fumar unos buenos plomes y va a escuchar esta canción. Como que es una canción para estar un poco ahí. Para andar capsuleando por ahí. No es, sí, no es una canción pues como para estar tan... O sea, ya no él pone with nothing. Sí, o sea, es una canción que... Yo solo me imagino fumando, güey. ¡Prendiendo la moña! El Search mañana, escuchando este tema. No de nosotros. Y vamos al estudio. Con los zorros ahí. Con las gafas. Lo de nosotros. Pues nada, creo que ya lo dijimos todo. Bueno, y más. Chao, gente. Bueno, pero que es Timeless. Timeless es un álbum de Jay Cortez. No, pero ahí dice Timeless. Pero eso está muy raro porque Timeless escrito así es un álbum de Jay Cortez. Sí, por eso. Eso es muy extraño, ¿no? No sé, ¿será que iba a salir en el álbum de Jay Cortez? O no sé. No sé. Bueno, no, bueno. Cosa random. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense. Desde chao, chao. Bogotá, Colombia. Yo soy Pomachín. Vale, gratis. Acá soy. Chao. De nosotros.
Bye. ¿Qué te pete, bebé?